Amado lirio de estanque, ¿cómo saltaron nuestros corazones de gozo el domingo cuando escuchamos a nuestro Señor hablar y decirnos lo que está sucediendo? Nos estamos uniendo con la palabra y llegando a ser uno con Él. Muy pronto estaremos unidos con los santos que han partido antes de nosotros para ser uno con ellos. Entonces estaremos todos juntos unidos con Cristo como uno para la cena de las bodas del Cordero. El gozo llenó nuestras almas cuando Él nos dijo que pensáramos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo ni siquiera sabrá lo que está aconteciendo. Pero de repente veremos ante nuestros ojos a nuestros amados que han partido y volveremos a estar unidos con ellos. La expectativa llena nuestros corazones al pensar que en un instante veremos parados frente a nosotros a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, esposos, esposas, hijos, aún a nuestro profeta. Los veremos en carne. Lo sabremos en ese momento. Esto es todo. El tiempo ha llegado. Lo hemos logrado. Está concluido. Hablar del estímulo por la revelación, solo pensar y hablar de ello ahora, puedo oírlos gritar: ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Alabado sea el nombre del Señor! ¿Qué tiempo estamos pasando? Deleitándonos con estas cartas de amor que nos fueron dejadas. Cartas de amor que podemos sacar cuando queramos y leerlas una y otra vez. No solo eso, pero aún más importante, podemos escuchar a nuestro Señor mismo hablar a través de labios humanos y decirnos: yo guardé estas cartas de amor solo para ti, mi amada. Yo sabía que llegaría el tiempo en que necesitarías oírme decirte cuánto te amo y que eres mía. Yo quería decirte que cada día, cuando el enemigo te ataca, cuando pasas por todas tus pruebas y tribulaciones, tú eres mía. Yo ya he pagado el precio. Yo ya he vencido lo que sea. ¿Me escuchaste, cariño? De lo que sea que tengas necesidad, yo ya la he vencido por ti, porque te amo. Te conocí desde antes que aún hubiera un mundo. Tú eras parte de mí entonces. Tú no lo recuerdas ahora, pero yo sí. No olvides lo que te dije. Eres carne de mi carne, espíritu de mi espíritu, hueso de mi hueso. Ahora ha llegado el tiempo del que te he estado hablando. Ya no habrá más tristezas, ni más pruebas y tribulaciones. Esos días han terminado. Ahora estamos todos juntos por la eternidad. Cobra valor. Sigue presionando. La apertura de ese día está a la mano. Toda la tensión por la que pasas a diario es solo para acercarte más a mí. Cuando algo te sobrevenga y llegues a sentirte tan quebrantada, cansada y fatigada, y parezca que simplemente no puedes seguir adelante, nunca debes olvidar que yo estoy a tu lado. Mi palabra vive en ti.
Tú eres mi palabra. Yo te he dicho, habla la palabra. Cualquier cosa que desees, cuando ores, cree que la recibirás y la tendrás. Te será dada. Yo ya lo he vencido por ti. Lo que estas palabras significan para nosotros. Nos sostienen diariamente. Levantan nuestros espíritus y nos colocan en lugares celestiales con Él. Solo vivimos para Dios y su palabra. Tenemos un objetivo, que es Jesucristo. Fuera de eso, no hay nada más que importe. Hemos captado la visión. El velo ha sido rasgado y lo vemos a Él, su palabra hecha carne, hablándonos a través de labios humanos. Estamos enamorados de esta palabra, de este mensaje, de esa voz. Acompáñenos este domingo a las 12 del mediodía, hora de Jeffersonville, y tenga la mejor experiencia de su vida. Escuche cómo vencer toda batalla que Satanás pone en su camino. Llene su corazón de gozo y felicidad sabiendo que usted es la novia de Jesucristo. El hermano Joseph Brannan. ¿Cómo puedo vencer? Sermón predicado el 25 de agosto de 1963. Escrituras para leer antes del servicio. Apocalipsis 3, 21 al 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.